Tustepecvip.com presenta. Se fue trasladada al hospital y que hubiese quedado seguramente en este podio. ¡Aplauso para ella! ¡Arriba las mujeres! ¡Médico! Vamos a la premiación de la categoría N3. Tercer lugar con el número 127, Iván Hernández de Tuxtla Gutiérrez. Tercero. En segundo lugar, con la máquina número 30, de Córdoba, Veracruz, en segundo lugar. Y en primerísimo lugar, de Villahermosa, Tabasco, Antonio Mar. Sale líder cuando movemos al número 27. Jorge Chazarreta está en la segunda posición. Vendrá la última batalla de la tarde, vendrá la categoría N2 a formarse en la carrera estelar del sábado. Se empieza a cocinar allá en la parrilla de salida los pilotos con el fondo rojo que han dado ya un gran paso. Después de haber participado en principiantes, en esta categoría. Categoría
N2. Última llamada. Vámonos con el primer lugar en la zona de meta. El de Campeche ahora sí tiene bien estrellada la meta, va completamente solo. Cuando tenemos a Jorge Echazarreta en el segundo lugar, el de Minatitlán. La tercera posición le pertenece al 293, al maestro Casey Yona Furukawa. De Villa Hermosa, Tabasco. Grandes instituciones del motocross están participando el día de hoy. Don Mario Camp. En la zona de meta, con Carlos Martínez de Chetumal, Quintana Roo, número 71. La pelea entre el piloto de Cozamalopa, número 18, y el piloto de Acayuca, número 25. Allá la gente les aplaude. Y don Antonio Yarmuch, que viene apretando el acelerador, no lo deja pasar Roberto Tejeda. El número 18 por la parte interna cerrándole la puerta. Cuando vemos al líder, allá viene el líder. Don Mario Jam de Campeche, imponiendo sus condiciones. Gerardo Anza Pérez, número 9 en el segundo lugar. Y va a tratar de darle alcance a Mario Jam, sigue tercer lugar, número 27, Jorge Echazarreta. Que
se aplica cuando ya hay intentando el rebase. Ahora ya el de Chiapas es tercer lugar. ¡Ah! ¡Se cayó al segundo lugar! ¡Chiapas se va al segundo lugar ahora! ¡Última vuelta! Instantes de competencia, Dolores Alejandra Hernández no ha soltado la primera posición. Algo pasó con el piloto de Cosamaloapan que ya perdió las posiciones. Seguramente alguna caída inesperada. Y le van a indicar la última vuelta a Francisco Javier Torres. Se está acercando Dolores Alejandra Hernández en el primerísimo lugar. Diego León en segundo lugar, gira sobre sus hombros, ya vio la presión del número 11. Y aquí está la ganadora, allá arriba las mujeres. Dolores Alejandra Hernández. Segundo lugar, Juan Diego León. Y en tercer lugar, Máquina 11. Damián Zampieri. ¡Vámonos a la premiación, señoras y señores! ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos. Escríbenos a info@tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepet, Oaxaca, México.